En la Universidad Católica de Pereira, precisamente en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistema y Telecomunicaciones, hemos encontrado una forma que ha dado resultados de incrementar los indicadores de calidad, de producción científica, de producción académica, todo ello a través de un curso de ingeniería, un curso de 4 créditos. En este caso es el curso de diseño de bases de datos y hemos encontrado formas de interactuar con comunidades internacionales, comunidades académicas nacionales, de hacer movilidad estudiantil, de hacer movilidad docente, de encontrar y clasificar productos de investigación formativa como si fueran productos de investigación para el grupo de investigación y la clasificación del mismo grupo y de los investigadores. Y todo ello con una práctica que diríamos sencilla, desinteresada, pero que al final se va volviendo compleja y muy interesada para todo el modelo de acreditación y para todo el modelo de aprendizaje que busca la misma universidad. Y es que un curso de 4 créditos lo convertimos en 4 cursos de un crédito académico y a partir de ahí empezamos a buscar la forma de que con cada crédito académico los estudiantes puedan generar relaciones con estudiantes de otras universidades, de otras ciudades, de otros países, hablando de ese mismo tema del crédito académico. Empezamos a escribir cosas de las que se hablan en un crédito académico, permitimos que en un crédito académico personas del sector externo, gerentes, ingenieros, profesionales que trabajan en la industria, puedan venir a perfeccionar cosas en las que quieran avanzar en ese mismo curso de diseños de bases de datos. Por ejemplo, el curso se divide en 4 créditos académicos así, el primero, fundamentos de bases de datos, el segundo, lenguaje SQL, el tercero, modelos de datos y el cuarto, transacciones avanzadas. Entonces, por ejemplo, alguien del sector real quisiera aprender más sobre el lenguaje SQL y vea acá una oportunidad para interactuar con el curso, pues lo dejamos asistir a ese crédito académico. Los estudiantes empiezan a buscar en otras partes quién necesita resolver problemas relacionados con modelos de datos, entonces es la forma como permitimos que nuestros estudiantes interactúen con el sector externo a través del curso de bases de datos. Y todas esas experiencias se van sistematizando hasta que nos hemos dado cuenta, simplemente por el transcurso natural de la situación de aprendizaje, que los indicadores de movilidad estudiantil, movilidad docente, investigación formativa, producción académica, producción tecnológica, relación con el sector externo, es decir, proyección social, han incrementado todo por la mera práctica del curso de diseño de bases de datos.